Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Gigantic Rampage Edition. Vale, no tenía pensado traerlo, pero es verdad que es el típico juego de chill que me mola, que me parece interesante. Es además de Gearbox, que esta gente también hacen cosas muy, muy, muy buenas e interesantes. Y ¿what? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha muerto. Hostia, vaya perla, vaya perlada que ha cogido ahí vaya perlada que ha cogido ahí el juego. Pues lo dicho, vamos a ver qué tal. Ahora mismo el juego está a 20 euros. Si tenéis PlayStation Plus está a 15 euritos. Y bueno, yo realmente me lo he comprado, o lo he pillado, porque es un shooter MOBA. Y tiene un platino que parece bastante asequible. Lo único que hay que hacer es llegar con X personajes a ciertos niveles. Y 100 partidas, acabar en rango S. Y 20 partidas creo que es, acabar vale, distancia. Esto será el tutorial por narices, ¿no? A ver, sí. Vale, esto va a ser primeros pasos, impresiones y tutorial, ¿vale? Os quiero enseñar el juego, os quiero enseñar a ver qué tal. Qué tal se ve, qué tal se siente. Vale, es con este colega, ¿no? Se ve mal el juego, se ve lento ahora mismo, tío. Va raro ahora mismo, se ve mal, tío. Te permite atravesar las paredes, pulsa X para saltar brecha y llega a lugares más elevados, ¿vale? He hecho una carrera. ¿Hola? Vale. Bueno, ahora parece que va un poquito mejor. Vale, no hay que apuntar. Vale, perfecto. Vale, pongo a probar tus habilidades. Ya he probado una. Quiero probar el resto. Vale, eso no sé qué es. Ah, vale. Es como un bazooka. Vale. Tiene un saltito, vale. Una granada y el disparo. Vale. Los muñecos se parecen mucho a los de Paladin, tío. Es que además un coño. Es que además, vamos a ver. Es que además es un arte gráfico muy parecido, tío. Vale. Tiene un arte gráfico muy parecido a Paladin. Vale. Carga las habilidades de concentración. Vale. ¿En qué nivel llega la habilidad de concentración? Voy para allá. Vale, L1 y R1. Pero estando dentro. Tutorial completado y ya está. Hostia, el tutorial es un poquito. El tutorial es un poquito basiquito, ¿eh? Cuidado. Vale, grado aprendiz. Puntos de cuenta. Vale. Vale, me está diciendo que todavía no están los trofeos. Vale, ya están los trofeos. Esto es lo que quería enseñar. Alcanza el nivel 10 de perfil, 20. Alcanza el nivel 200 de perfil, vale. Consigo un héroe que alcance el nivel 20 de maestría. Que 5 héroes alcance el nivel 20 de maestría. Uno el nivel 50, vale. Consigue 3 el nivel 50. Consigue un rango A o superior 25 veces. Y consigue un rango S 25 veces. Vale, gana 50 partidas de enfriamiento. Vale, parece un platino de larga duración, ¿vale? Pero bueno, recompensa, siguiente. Luego recompensa, perfecto.
Me perdonáis, ¿vale? Porque muteo el micro porque estoy en la shit. Vale, leyendo datos de perfil. Ahora que sabes moverte y atacar, vamos a prepararte para la lucha. Venga, vamos a seguir con... Imagino que hay más tutoriales, ¿no? Vale. ¿Me limitan personajes, tío? Me limitan personajes. Odio eso, tío. Vale. Va mal, tío. Va fatal. Es que no carga el personaje en el medio, tío. Va muy mal. Creo que es este el que he cogido antes, pero venga, venga, va. Esa plataforma de salto, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Vale, tenemos que ir a D, a B, ¿no? Ah, vale, nos tenemos que poner y darle para abajo y robar, vale. Hay que ponerse y darle para abajo. Y lo bueno es que no nos quitan vida. Lo bueno es que no nos quitan vida. Ey, ¿qué pasa ahí? Vale. Robamos. Si antes hemos robado D, ¿por qué no nos hemos ¿por qué no nos ha cogido? Vale, vamos a recoger orbe. Perfecto. Prepárate para atacar, vale. Este enemigo no es vulnerable. ¿Qué hago, tío? Vale, ahora. Vale. Ahora tenemos que seguir recolectando de nuevo, ¿no? Vale, ahora tenemos que recolectar de nuevo. Buah, este juego lo he probado yo en la beta, tío. Vale, y ahora retírate lejos del guardián enemigo. Ya estoy lejos, tío. ¿Y ahora qué hago? Ha tirado la estación. Reúne 100 de poder, ¿vale? Vale, ¿puedo ir también hacia las zonas? Vale, puedo ir a F, de hecho voy a ir a F. A punto de morirme, tío. Vale, tenemos ahí un healer que me está curando. Buah, ¿cómo me está reventando? Buah.
Quita muchísimo, tío. Vale, ¿puedo cambiar de héroe? Vale, no voy a seguir. Vale, ¿y dónde cojo, tío? Ah, vale. Lo pillo ya, tío. Lo pillo ya, joder. Vale, es que me tengo que aprender las habilidades, tío. Vale, ahora están todos defendidos porque probablemente esta sea la última reventadera que le vamos a pegar al... Y ahora tienen todos que defender. Vamos. Vale. Tutorial completado. Bueno, bastante chill, ¿eh? Yo espero que no haya gente ya reventándonos ahí por doquier. A nivel A, tío. Nivel A, poco, ¿eh? Poquito. No sé qué vamos a tener que hacer para que nos dé un nivel ese, tío. Te lo digo ya. No sé qué vamos a tener... Enhorabuena, vamos a hacer una ronda de prueba contra bot antes de jugar contra otros jugadores, ¿vale? Perfecto. Venga, pues vamos a jugar contra bot. Vamos a ver... Vale, ya sí hay más personajes. Esto es un DPS, ¿vale? Tiempo de juego, rango... Movilidad, defensa... Voy a coger la misma, no voy a cambiar... Vale, mejoras automáticas activado. Voy a cambiar ahora la versión, ¿vale? Versión vigilancia crítica. ¿Puedo personalizar? Vale, ahora mismo no. Imagino que habrá un pase de batalla. Vamos a terminar esta partida. Y vamos a ver si hubiera pase de batalla. Que tiene pinta de que es... rollo servicio. Por lo tanto, tiene pinta de que tiene que haber pase de batalla. Vale, está cargando. Tengo que reventar a ese. Vale, son los controles, tío, los que tengo que cambiar, ¿eh? Vale, vamos a robar poder. Va, estoy jodido, tío. A ver si mis compañeros me ayudan, sería lo suyo. Vale, mis compañeros no me ayudan, gracias. Necesito una curita, sería interesante. Vale, no, no hay cura, gracias. Vale, por ahora bien. Y ahora hay que esperar, automáticamente resurgimos. Si se puede cambiar de héroe. Vale, pero bien. Por ahora bien. Vamos a la de robar. Nos lo están robando. Vale, ya podemos atacar. Ya podemos atacar, pero quiero... Ah, ahí está. Vale, es que al cuadrado, ¿qué puedo hacer, tío? Le he dado al cuadrado. Ah, pero tengo cero mejoras. Vale.
Porque claro, vale. Es que he puesto mejoras automáticas, vale, ahora lo pillo. Vale, al darle mejoras automáticas, ¿vale? Al darle mejoras automáticas, no tenemos nosotros que mejorar la habilidad que queremos, ¿vale? Lo va haciendo, digamos, la propia IA. Vale, R, vale, voy cogiéndole un poco el rollo, pero al principio es jodidillo, ¿eh? Está aquí. Vale, me revienta. Más muerto que muertín. Vale, es que hay que jugar un poquito de chill también, ¿vale? Vale, hay que recoger ese el C ya. Yo voy a poner el C primero. Vale, recolectado. Voy a ir a... Vale, hay que robar eso ya. Antes de que ellos, ¿eh? Antes de que lo hagan ellos. Vale. Y vamos a coger ya ese. Si cogemos ya, hay que reventar ese. Hay que ir a por él, tío. Hay que ir a por ella. Vale, ya tengo la doble arma, ¿vale? Hay que ir para allá ya. Voy a esperar y voy a utilizar todos los recursos aquí. What the fuck? ¿Por qué no me...? Vale, estaba ya hecho, tío. No me jodas, no me asustes, tío. Vale. Y ahora tampoco me va a dar una S, ¿no? Otra A, tío. ¿Qué narices, loco? Vale, yo imagino que no dan S, que no dan S en las partidas contra Bond, ¿no? Ya puedes jugar contra otros jugadores. Buena suerte. Echa un vistazo a las demás guías si quieres más consejos. Vale. Alcanza nivel 10 para desbloquear. Personalización. Más guías aquí debajo, ¿vale? Prueba las habilidades distintas. Establece tu rueda de reacción, establece tus invocaciones de criaturas. El juego, tío, parece. Temporada, vale. Temporada, aquí viene el pase, vale. Aquí viene ya el pase. Vamos a ver la tienda, qué es lo que nos ofrece. Héroes, ¿se puede comprar héroes? Tienes suficientes cupones de héroes para desbloquear. Vale, ¿y cómo se consigue? Oh, qué guapa, tío. Vale. Partida rápida. Hay jugar. Hay más guías. Voy a ver el resto de guías. Vale. Alcanza el nivel 9 del perfil para desbloquear. Controles. Completado, completado. Vale. Bueno, pues. Pues lo voy a dejar por aquí. La verdad que me parece. Me parece bastante completado 0 de 26. Selecciona tres fortuitas para ver
Seguimiento. Juega 10 partidas en modo prisa. Juega una partida en la versión personalizada. Vale. Me parece bastante, bastante semanal. Me parece bastante interesante el juego, la verdad. No, no voy a mentir, me parece bastante completito y tiene rollo. Así que bueno, yo lo voy a dejar por aquí, simplemente os lo quería mostrar. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, dale a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.